Tecolotlán se encuentra enclavado en el centro sur del estado de Jalisco, protegido en brazos de una madre que lo abriga y le cuida. Su centro histórico cobija una hermosa joya arquitectónica, el Templo de la Santísima Trinidad. Esta construcción de cantera, que data del siglo XIX, el edificio original, que data de 1599, cuando los religiosos franciscanos erigieron el templo parroquial de San Agustín. Posteriormente, se realizó la reedificación entre 1868 y 1894. Fue entonces cuando el templo parroquial fue dedicado a la Santísima Trinidad. De refinado gusto, la presidencia municipal se muestra en columnas, arcos y pasillos. Artesanalmente, Tecolotlán se destaca en la elaboración de fustes y chiquihuites, empleando como materia prima el otate. También destacan las piezas de alfarería, así como la fabricación de muebles de madera. De su gastronomía, cabe destacar platillos típicos de nuestra comida mexicana como la birria, los chiles rellenos, así como la elaboración de productos derivados de la leche como el queso y la crema. Entre esas calles que se recubren de una sensación de magia imperecedera, ya sea de día o de noche, la sensación de estar en el lugar ideal que siempre viene una y otra vez, en un balanceo interminable. Y en ese ir y venir, de reencontrarse cada vez con un corazón apasionado o con un espíritu lleno de fervor. Entonces, cuando ya no queda mucho por decir, cuando hemos agotado cada fibra de nuestro cuerpo en disfrutar de la vida, podemos sin lugar a dudas reencontrarnos en la inmensidad de un alma caritativa y pedir a esa madre que siempre espera, hermosa Virgencita, que nos libere de toda carga, de toda banalidad y nos permita contemplar con estupor la grandiosidad que resta por gozar de esta tierra. Que nos permita disfrutar de un hermoso paisaje en el Cerro del Huehuentón. Mirar más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, más allá de lo que nuestros sueños pueden desear. Incluso lanzarnos a la búsqueda de algo maravilloso, a la búsqueda de la magia de la naturaleza que, empeñada en ser inigualable, nos regala prodigios como el árbol de la lira, que se alza como un golpe al destino, pues en dos senderos distintos ha alcanzado su propia gloria. ¿Y qué más hacer? Cuando todo ha sido ya visto, pues tan solo disfrutar de esta hermosa tierra, Tecolotlán. Jalisco es México.